Fecha 23 de junio del año 2022, del municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadano Francisco Martínez Neri. Presente. Ciudadana Nancy Belén Mota Figueroa. Presente, secretaria. Ciudadano Jorge Castro Campos. Presente. Ciudadana Judith Carreño Hernández. Presente. Ciudadano René Ricardes Limón. Presente. Ciudadana Adriana Morales Sánchez. Ciudadano Pavel Renato López Gómez. Presente. Ciudadana Deyanira Altamirano Gómez. Presente. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Presente. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco. Presente. Ciudadana Iracema Aquino González. Presente. Ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez. Ciudadana Mirna López Torres. Presente. Ciudadano Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez. Presente. Ciudadano Juan Rafael Rosas Herrera. Presente. Informo a este honorable pleno que la regidora Jocabet Betanzos Velázquez solicitó permiso por escrito para ausentarse de esta sesión ordinaria de Cabildo. Por lo cual, le informo, señor presidente, que existe quórum para instalar la presente sesión. Muchas gracias, secretaria. Y dado que existe quórum, se declara abierta la presente sesión ordinaria de Cabildo y con fundamento en los artículos 46, último párrafo, y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 36 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y el Acuerdo de Cabildo número RC-007/2022, siendo las 12:20 horas del día jueves 23 de junio del año 2022, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, la cual, de acuerdo a las razones expuestas en la convocatoria, se realizará de manera virtual, por lo cual ruego a las señoras y señores concejales enciendan sus cámaras y pido a la señora secretaria continúe con el desarrollo de la sesión. El punto segundo del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 23 de junio del año 2022. Me permito informar a este honorable pleno que, a petición de parte, el asunto listado en el numeral 2 de los asuntos en cartera ha sido retirado del orden del día, por lo cual no formará parte de la presente sesión ordinaria de Cabildo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera, del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, correspondiente al día 23 de junio del año 2022. Los asuntos en cartera y dictámenes de comisiones son de su conocimiento en virtud de que les fueron notificados de manera previa a esta sesión de Cabildo, con fundamento en el artículo 31 del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia, declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 23 de junio del año 2022. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022, con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisión. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales.
Bien, señora secretaria, someta la aprobación de este honorable cabildo el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Gracias. Solo me falta registrar el voto de la regidora Adriana Morales. Gracias. Le informo, señor presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, secretaria. Por favor, de cuenta con el siguiente punto del orden del día. El punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. Con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados. Bien, señora secretaria, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado, en primer término, la dispensa de la lectura del proyecto del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano, solicitando que enciendan sus cámaras todas y todos. Bien, me permito informarle, señor presidente, que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Bien, señora secretaria, someta ahora a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Gracias. Por favor, regidora Adriana Morales, ¿me puede decir el sentido de su voto? Bien, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Le informo, señor presidente, que el acta, el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio del año 2022. Lo anterior, como lo establece el artículo 40, fracción tercera del bando de policía y gobierno de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Muchas gracias, secretaria. Prosiga, por favor, con el desahogo del orden del día. El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. Primero, como primer asunto en cartera se tiene agendado el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo suscrito por la regidora de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Agencias y Colonias, Claudia Tapia Nolasco, con número 04-2022, de fecha 20 de junio del año 2022, por medio del cual propone abrogar el reglamento de vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez y expedir el reglamento de movilidad y seguridad vial del municipio de Oaxaca de Juárez, proyecto que se propone turnar a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Bien, si hay alguna intervención, particularmente de la promovente, por favor, hágalo saber. Sí, está solicitando la palabra la regidora Claudia. Permiso, señor presidente, compañeras y compañeros regidores. Como todos y todas ya tienen conocimiento respecto al punto de acuerdo en mención, mediante el cual se propone la abrogación del reglamento de vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez, publicado el día 4 de octubre del 2014 en el periódico oficial del gobierno del estado, así como sus posteriores reformas para expedir el nuevo reglamento denominado Reglamento de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Oaxaca de Juárez. Quiero mencionarles que al principio el propósito era únicamente reformar dicho reglamento de conformidad con el bando de policía y gobierno,
a efecto de homologar las autoridades competentes en materia de seguridad y vialidad, pero de un análisis integral nos hemos percatado que dicho reglamento ya es obsoleto. Atendiendo a los principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, es necesario replantear y garantizar las necesidades básicas humanas relacionadas con el aspecto de la movilidad, considerando la mayor cantidad de factores que se relacionan para constituirlo como un derecho que se sume al desarrollo humano en todas y todos sus aspectos. En ese orden de ideas, la movilidad debe ser abordada también desde el punto de vista de su función en el combate de la desigualdad social y en la generación de inclusión y equidad social. De acuerdo a la jerarquía de leyes, todo reglamento o norma debe crearse de conformidad con las normas de mayor jerarquía en atención a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor el 18 de mayo del 2022, y la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca, vigente a partir del 28 de abril del 2019. En ese sentido, se pretende homologar los principios y criterios que deben regir la movilidad en el municipio de Oaxaca de Juárez, y sobre todo, garantizar el derecho humano a la movilidad y seguridad vial. Atendiendo al procedimiento que se debe seguir para aprobar y expedir cualquier reglamento por este honorable ayuntamiento, sobre todo para un mayor análisis y discusión al referido reglamento propuesto por su servidora, pido a este honorable cabildo se sirva turnarlo a las comisiones unidas que corresponde. Asimismo, se les da aviso que derivado a fallas técnicas se desconfiguró el formato que se remitió a la Secretaría, por lo que se remito un anexo del contenido del reglamento con las precisiones y correcciones pertinentes a efecto de que todas y todos tengamos la misma información. Aclaro que los cambios y correcciones que se realizaron tienen que ver con la enumeración correcta de los artículos, fracciones, incisos mismos que no se resguardaron correctamente, toda vez que el día lunes se nos fue la luz en mi regiduría y al momento de imprimir ya no nos percatamos de ello. Meramente son precisiones y correcciones de forma. En ese sentido, se sustituye únicamente lo relativo al reglamento de movilidad y seguridad vial que se anexó en el punto de acuerdo mismo que debe tomarse en cuenta y objeto de análisis en las comisiones unidas. Es todo lo que tengo que manifestar, señor presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Pues en vista de lo anteriormente mencionado, le pido, secretaria, someta a consideración del honorable cabildo si es de aprobarse que el punto de acuerdo presentado por la regidora Claudia Tapia Nolasco sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Con las precisiones y el anexo que anuncia la regidora Claudia Tapia, les pregunto en votación económica si es de aprobarse que el punto de acuerdo asignado por la regidora Claudia Tapia Nolasco se turne a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, con la inclusión de las regidurías, de las regidoras Claudia Tapia Nolasco y de Yanira Altamirano Gómez, para que participen en el análisis y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Bien, le informo, gracias. Solo por favor la síndica municipal, Nancy Mota Figueroa, ¿me puede decir el sentido de su voto? Parece que salió de la sesión. Toma de todas maneras la votación.
Sí, informo entonces, señor presidente, que el turno para este punto de acuerdo ha sido aprobado por 13 votos. Bien, muchísimas gracias. Señora secretaria, turne el punto de acuerdo suscrito por la regidora Claudia Tapia Nolasco a la comisión aprobada para su dictaminación correspondiente y continúe con el desahogo de la sesión. El punto quinto del orden del día se refiere al desahogo de los dictámenes de comisiones. Primero, el primer dictamen es con número 022-2022, de fecha 10 de junio del año 2022, emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal de este honorable ayuntamiento, mediante el que dictaminan que no está dentro de sus atribuciones aprobar la creación, publicación e implementación del formato único para la solicitud de eventos públicos dentro del municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Bien, secretario, somete a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal de este honorable ayuntamiento con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretaria. Continúe con el siguiente dictamen. El segundo, el siguiente dictamen es con número 093-2022 de fecha 20 de junio del año 2022, emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento, por medio del que dictaminan procedente autorizar la licencia a favor de la ciudadana Johanna Undiano Cuellar para un establecimiento comercial con giro de restaurante con venta de cerveza, vinos y licores solo con alimentos, denominado Casa Agave Tradición, con domicilio para funcionar en Pino Suárez número 906B, Colonia Centro, código postal 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Gracias, secretaria. Somete a la consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretaria. Continúe con el siguiente dictamen. Tercero, se da cuenta con el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento con número 94-2022 de fecha 20 de junio del año 2022, por medio del que dictaminan no procedente autorizar la licencia a favor del ciudadano Arturo Velázquez López para un establecimiento comercial con giro de restaurant bar denominado Gaya, con domicilio en Palmeras, número exterior 416, Colonia Reforma, código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Gracias, secretaria. Someta a la consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si hace aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Gracias. Por favor, ¿me puede manifestar el sentido de su voto la regidora Iracema Aquino y la síndica municipal? Gracias, regidora. A favor, por favor. Gracias, síndica. Señor presidente, le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Continúe, por favor, con el siguiente dictamen.
Cuarto, el último dictamen para dar cuenta en esta sesión es con número 95-2022, de fecha 20 de junio del año 2022, emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento, mediante el cual dictaminan procedente autorizar la licencia a favor de la ciudadana Maribel Arango Bolaños para un establecimiento comercial con giro de restaurante, con venta de cerveza, vinos y licores, solo con alimentos, denominado The Pink Pizza, con domicilio para funcionar en Emilio Carranza, número exterior 507, interior A, Colonia Reforma, código postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Mi secretaria somete a la consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Gracias. Síndica municipal, ¿puede expresar el sentido de su voto, por favor? Por favor, secretaria. Le informo, presidente, que ha sido aprobado este dictamen por unanimidad de votos. Bien, continúe, por favor, con el desahogo de la sesión. El punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales. Bien, abrimos este punto y se abre el registro de personas que quisieran participar. Tengo en primer lugar a la regidora Mirna López Torres. Después la regidora Iracema Aquino. Iracema. ¿Alguien más? Bien. No hasta ahora, presidente. Perfecto. Tiene el uso de la palabra la regidora Mirna López Torres. Gracias, presidente. Primero, pues, congratularnos por el regreso y su pronta salud. Para ya incorporarse a esta sesión, señor presidente, pues haciendo la recomendación a quienes también hoy nos acompañan dentro de estas transmisiones, pues a no bajar la guardia, a seguir utilizando el cubreboca y a cuidarnos, porque el tema de esta quinta ola pues va en serio y pues bueno, siempre lleva pues un reto no solo para nuestra salud, sino para la vida de quienes en su momento compartimos. Y segundo, pues destacar y reconocer el trabajo de pues los amigos y amigas de La Voz de la Montaña, asociaciones civiles y demás, que pues el día de ayer precisamente con el comité organizador del primer festival del río Atoyac, pues llevaron a cabo y tuvimos una conferencia donde el ingeniero, el nuestro cronista de la ciudad, el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, pues habló de la historia del río Atoyac. Todo esto en el marco de la celebración del Día de la Riqueza Natural del Estado de Oaxaca, entonces motivo por el cual pues también pues no solo se implementaron y se buscan generar acciones precisamente en ese derecho al cuidado de nuestro medio ambiente, pero sobre todo como ciudadanía que está participando, entonces va en ese sentido mi intervención y pues el reconocimiento también para que quienes en forma desinteresada pues siguen haciendo estas labores en beneficio de nuestro medio ambiente y buscando quitar ese impacto del cambio climático, pues hoy nos unimos precisamente para no solo al escuchar al cronista de la ciudad, sino pues permitir esta participación donde pues se busca la suma, pues la mayoría para que en acciones coordinadas se sigan dando pues los cambios y podamos en un futuro tener el rescate de nuestro río Atoyac. Es cuanto a mi intervención. Gracias, compañeros y compañeros concejales. Muchísimas gracias, regidora. Tiene el uso de la palabra la regidora Iracema Aquino. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras concejales y a todo el público que nos ve a través de las redes sociales. Bueno, mi intervención nada más es para agradecerles a todos los que se dieron cita en el primer encuentro Emprende Oaxaca. La verdad es que motiva ver que desde las primeras edades hay gente haciendo emprendurismo, hay gente que quiere
colaborar, que además se han acercado a esta regiduría a decir, ¿saben qué? En la siguiente yo quiero participar como ponente, o yo puedo dar tal plática, o yo puedo aportar con lo otro. Y yo creo que eso siempre congratula, saber que los ciudadanos y los oaxaqueños estamos dispuestos a hacer algo por nuestra ciudad. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes por haberme acompañado y haberle dado la promoción que se debía para que este evento fuera un éxito, pero sobre todo agradecer a todos los que dieron cita y que participaron y a todos los ponentes. Y bueno, nada más quería hacer de su conocimiento a todos los que nos ven que seguiremos trabajando y seguiremos sumando esfuerzos para que sus trámites también sean de manera más eficaz, más rápida, y seguiremos informando y daremos a conocer los próximos acciones que estamos generando para lograr esta reactivación económica en nuestra ciudad. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. El regidor René quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, a todos y en general a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado, una invitación a los y las habitantes de la Agencia Municipal de Candiani para que el próximo sábado se den cita para que reciban los beneficios de las actividades que lleva a cabo nuestra Brigada Integral Bienestar del municipio, que encabeza nuestro secretario de Bienestar Municipal y con un gran equipo ahí de compañeros y con la participación de médicos, de especialistas en distintas áreas, psicología, optometría, medicina general. Esto es una actividad que se lleva a cabo, que fue iniciativa de nuestro presidente municipal, el maestro Martínez Neri, y que se está llevando a cabo con mucho éxito en todas las agencias, que hemos tenido buena respuesta. Y pues no tenemos otros medios más que estos para invitar que se acerque la población. Es un servicio abierto porque este gobierno es un gobierno que también está buscando todos los días el bienestar de la población. Gracias. Gracias, regidor. Bien, si no hay ninguna otra intervención, le pediría a la secretaria que continúe con el desahogo de la sesión. Habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto séptimo correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri. Muchas gracias. Siendo las 12:45 del día 23 de junio del año 2022, se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les pido que permanezcan, dado que tenemos citada una asamblea extraordinaria en unos minutos más. Muchísimas gracias. Así.